más porque tu tío Raúl te llevó a Burger King, ¿no? Así le dicen el tío. ¿Tu tío Raúl? Centenados. Mis hijastros así me dicen tío. ¿Tío Raúl? Sí, soy un amigo de su mamá, lo sabe. Soy un amigo de su mamá. ¿Qué pasó? ¿Ahora no va a venir el tío Rulo? ¿Qué pasó, tío Rulo? Porque el tío Rulo ya lleva dormido aquí toda la semana en el sillón nomás. ¡Qué bolas! ¿Qué traes, mis Max? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos aquí en el Burger King. ¿Para qué creen? Para andar de hambriados, de atascados. Hoy compraremos todo el menú de hamburguesas que venden aquí en Burger King, mi Max. Y nos lo vamos a tragar enterito. Así es, mis santos, ya vamos a darle aquí a comprar todo este menú de hamburguesas. Estamos en este Burger King en Tlalpan, que nos dieron chance, máximo respeto aquí a toda la banda que está trabajando aquí en el Burger King, que nos dio chance de grabar aquí. Y vamos a pedir, mi May. Ahorita lo que me sorprende aquí luego llegando en el burger es que ya nos atiende la banda, ya nos atiende un humano, güey. Ya nos está rebasando la tecnología, mis santos, ya nos ha superado. Poco a poco el robot se está apoderando de las labores del hombre. Y a ver si le sabemos usar, mis santos, porque ya nos ha habido mal en este tipo de tecnología, ¿no? Cuando nos fuimos a dar el rol, güey, ahí en el Cinemex, que nomás no sabíamos qué escoger. Pues a ver qué la vamos a dar, a ver qué tranza, a ver qué tal funcionamos. Y pues aquí nos vamos a enterar cuánto cuesta y de qué está compuesto todo el menú de hamburguesas de Burger King, mi May. Llegó el momento de pedir, mis santitos. Vámonos directo a comprar todas las hamburguesas de res, ¿no? Aquí las tenemos. Hamburguesa de res, la Angus Fondue, agregada a la orden. La Angus Parmesano, también. La Guacamole Church King, también le damos. Tracker Chipotle Res Doble, también, cómo no, mi May, ¿no? La Whopper Jalapeño Whopper, Stacker King Doble, Whopper Angry Doble, Extreme. Whopper Doble con queso, Whopper Barbecue Tocino, Whopper Vegetal. Esta puede ser como de esas veganas, ¿no? Pero ya también hay que probarla, chingue su madre. Whopper con queso. Y creo que hay más todavía. Ay, güey, no mames, son un chingo, ¿eh? Big King. La Big King se ve chida, güey. Long Rodeo. Más como una baguetcita. Whopper Junior con queso. Vamos, de una vez. ¿Qué pedo, qué pedo? Otra no quiero. ¿Dónde estoy, güey? Mi orden. ¿Qué pedo, güey? Me la hackearon. ¿Qué pedo, güey? No me está contando nada. Ya la convertí en computadora, güey. Valió verga. Voy a tener que otra vez pedir ayuda, con ponerme cara de pendejo y... Señorita, no le sé. Y aquí tenemos la más baratita, la hamburguesa con queso de 49 pechereques, que es la clásica, ¿no? Con esto creo que ya pedimos todas. Hasta ahorita van 1,934 de todas las de res. Nada más faltan las de pollito, ojalá que sean menos, güey, ¿no? Sándwich de pollito, vámonos. No, pues también hay sus varias. La Spicy Ranch Crispy King. Queso citocino, vámonos de una vez. Classic Crispy King, también una vez. Y ya nuggets, no, eso no, ¿no? La otra tortita así todavía le damos. Y la última, que es la Crispy Chicken, de a 39 baros, güey, mira. Hamburguesa de pollo a 39 baros. Esa no me la sabía que estuviera tan barata aquí, ¿eh? La neta, le damos, ¿eh? Cabe mencionar que esto no es un comercial pagado, nada, nos dieron chances. Se les agradece a Burger King que nos hayan dado chance, pero aquí, como siempre, vamos a hablar lo que es de las hamburguesas, cuánto salieron, qué tal saben y todo el pedo, ¿no? Pero mientras ahorita ya vimos que esta es la que tiene más certificado de humildad. La Crispy Chicken, 390 calorías, mi May, 150 gramitos y 39 pechareques, lo veo bastante bien. Ahora sí, ya viene el momento de la verdad. Bueno, antes también de comprar unas coquitas, ¿no? No nos vamos a llenar acá sin coquitas, güey. Vamos a pedir por aquí, volver al menú. Una manzanita grande. Ahí está. Una acá para el viejo diabético. Y otra acá. Está variadito. Ahora sí, mis santos, ya tenemos aquí con todo y chescos el menú completo de Burger King. Pongan mucha atención, nos va a costar en 2,806 baros, 2,806 pechereques, todo el menú de hamburguesas completo del Burger King, mi May. Eso ya agregándole los chesquitos, pero te viene saliendo alrededor de ese precio, 2,806 pechereques. Va el momento de pagar. Ahí sí, que el Santos va a andar aquí grave, grave mi nip, mejor me ponga las vivas. Ahí está, 2,808 baros, todo el menú de Burger King. Ahora sí, a que nos lo preparen y esperar, porque ya tengo un chingo de hambre. Yo creo que sí, mínimo. Un cuartito de ese menú completo sí me lo acabo, ¿eh? tanto yo estoy viendo todas las hamburguesas. Creo que ya está a punto de que nos entreguen nuestro menú. Buen día, ¿no? Vamos a tragarle bien recio aquí en el Burger King. Por eso venimos de gala, mis santos, ¿no? Venimos acá de galita, que yo sentí que cuando escogí la ropa dije, voy a ver como un futbolista de la Roma, güey, del fútbol italiano. Y nada, me veo como como si me tocara deportes en el Cebetis, ¿no, mis santos? La intención del atuendo fue buena. Hay que nos diga la bandita qué tal le parece aquel conjunto de Ramón Glass de Merenglás, padrino. Y ahora sí, ya. Ahí se alcanza a ver nuestras burgers. Se viene todo el menú del Burger King, mis maíz. Mira, mis santos. Ah, caray. Aquí tienen frente a ustedes todo el menú de hamburguesas de Burger King completito, mi maíz. No nos falta ni una hamburguesa de res, ni una hamburguesa de pollo. Aquí están todas las hamburguesas que venden en Burger King. Y pues necesitábamos acá un par de muertos de hambre para acompañar todas las hamburguesotas, jefe. Todo el menú del Burger King como... Nunca había visto tanta carne junta. No, es la primera vez que alguien con playera de Cruz Azul ha visto tanta comida frente a su mesa, jefe. La verdad es que sí, dicen que estas tortas son muy buenas. Tenemos acá como el tipo baguette. Es un bollo. Pues hamburguesotas, al chile hay que ir agarrándole como la paca, la que se te haga más atractiva y... Generalmente pides las más chiquitas, ¿no? Aquí son las que tú quieras. Sí. Para empezar, mira, vamos a empezar desde... Las que están aquí más peligrosas de caerse, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué tal están esas tortas. Para partirlas como Dios manda, güey, yo siempre vengo acá con la espada de Sembainami, mira. Pero sí. Para que la bandita vea, pues la hamburguesa que nos vamos a comer, ¿no? Antes de... Ahí está acercando el policía ahorita que sacaste el machete, güey. De seguridad, ¿verdad? Ya están hablando por radio, güey. Ahí está, güey, para darle, pues para darle... Van a andar desperdiciando tanto, ¿no, Millani? Acá le das cortadita a la micha y también sirve que la banda ve, güey. Sacar todo el interior de la hamburguesita, güey. Pásame una servilleta, mi Rulo, porfa. Claro que sí, Master. Las que usted quiera. Mira esta, no sé cuál sea, güey. Con permiso. Esta es la Whopper Children 3 Burger, güey. Ah, ¿así se llama? Whopper Children 3 Burger, res. Puros nombres que nadie puede pronunciar, ¿no? Como dices, alguien con la playera de Cruz Azul no puede pronunciar la mitad del menú, güey. ¿Es gourmet selection, jefe? Ahí me tocó. Demuéstrale que sí, Rulo, dile cómo se pronuncia. Chicken. Ahí sí le tocó la más, la acorde. Chicken Crispin Spice. Chicken Crispin Spice. Pues vamos a ver, mira. El pollito crispín, el pollito que mataron para esta burger, el pollo crispín. Pues vamos a darle, jefe. Es una doble, güey, se ve bastante normalona, pero tiene arriba como sus aritos de cebolla. Y es lo que hace que le dé todo el toquezote, mira. Su rajita. Oh, pero aquí no venden chile cuaresmeño, güey. Eso ya los trajo, ¿no? Hay coliflor en vinagre. Le echó pata, jefe. Uno la mezcló con pata, no es con pata, jefe. Es que aquí generalmente las hamburguesas son distintas a lo que uno prepara en casa, ¿no? Una hamburguesa casera que lleva tus dos medianoches del pan frío. Sí. Y compras ahí del metro. Y siempre echas en un sartén que ya está todo, es que de temblón, ya está todo botado. Sí, sí. Es lo que normalmente da el sabor a una hamburguesa de cochambre, que le llaman. Ahí se hace la carne, se hace la cebolla, se calienta el pan. Sí, está bueno. Y se lleva ingredientes distintos a la de aquí, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su casa no les ponen lechuga, ¿no, jefe? Las hamburguesas. La sustituye por jamón, ¿no? Jamoncito, su laminita de jamón, su carne. Queso Oaxaca, güey. Queso Oaxaca, güey. Aquí no traen queso Oaxaca. Aquí no le ponen queso Oaxaca. Queso Oaxaca, güey. Se le llama la Yani Special, la que tiene allí en su casa. ¿Qué tal es la Yani Special? Puro pinche jitomate le ponen. También las de barrio llevan su piña, ¿no? Ajá, güey. La clásica piñita. La pinche piña así de gruesa, me imagino. La piña de arriba así de gruesa y la carne delgadita, ¿no? Hawaiana, que le llaman. La hawaiana, güey. De la tienes que pedir una triple como para que se haga una carne para que esté más decente que la rebanada de piña que te están dando, ¿no? Le ponen salchicha también. Sí, salchichita, güey. ¿Pero si viene seguido al Burger King? La neta, no, ya tiene años, güey. Pero tengo una anécdotita con Burger King, no sé si la quieren saber, güey. Sí, güey. Una anécdota con un Burger King. Yo una vez, güey, cuando iba a la prepa, a una morrita le dije que fuera mi novia en un Burger King. Obviamente me mandó a la verga, ¿no? Claro. Obviamente me mandó a la verga. Cualquier mujer lo había hecho en su sano juicio. Pues es que... En el lugar que la llevara contigo, ¿no? Al lugar donde la llevara. Si ibas tú así fueras al Sanborn, te iba a decir que no, güey. Es que la llevaste al romántico Burger King, ¿no? Sí, la llevaban siempre al romántico Burger King. De Rojo Gómez, ¿no? Ahí porque también cambia, ¿no? Depende de la zona. La zona cambia el Burger King, ¿no? Ajá. Porque ya por Iztapalapa ya hay indigentes adentro del Burger King. Puedes mover al indigente que me voy a sentar. Está fumando adentro un indigente, jefe. Sí, es mi papá, es mi jefe. Es mi jefe. Ahí en los juegos se duerme un carnal en los juegos para los niños, güey. ¿Esta está tranquilona? Estamos en Tlalpan. Tlalpan entre Xola y Viaducto. ¿No creen que venimos a conseguir otra cosa aparte de hamburguesas aquí, no. Íbamos pasando. Y ahí vamos, dijimos, Burger King. Y el Rulo tiene una anécdota también, dice que también trajo aquí a una damisela. Sí, güey. ¿Al Burger King? A este Burger King. Este no mames. Sí, güey. A ver, ¿cómo fue el pedo? No, nada más así le dije, oye, ¿sabes qué? Pues te invito, ¿no? Vamos a... Y casualmente hay un chingo de hoteles, ¿no? Están todos, y la neta es que sí, güey. Y la neta es que sí, güey. No, o sea, como que esa es la finta que se metió a la... no, aquí va todavía. No, es que en la sucursal de Tlalpan está más chido, ¿no? Está más íntimo, le dije. Ya si no la aflojan, ya la baja en el metro y para por amor, ¿no? Ya se va a quitar. Ahí hay nativitas, la neta. Hay nativitas, ya. Sí, dale, ya les despide de cara de ella. Dale, manita, sí, no, cuidado. Todo encabronado. Todo encabronado, la puerta, cuidado. Me avisas cuando llegue. Sí, pero ya son las 11:30. Me vale madre. Córrele, se transborda ahí para Muskis, ¿no? Aquí está Muskis. Oye, cuando no le dieron taco, güey, ya estaban morboseando estas rucas de coraje, ¿no? Decir, no le dan taco. Tira, no mames, son viejas. Ya le vale madre. Sí, ya como pinche viejo grosero, jefe. ¿Y este mismo dónde te sentaste, mi Rulo? ¿Y dónde te sentaste aquí? Si mal no recuerdo, aquí, güey. A huevo. Déjala ya, güey. ¿Y qué tal? Pero es ir a... ¿Se completó la misión contigo, güey? Sí, güey. ¿Sí? De aquí nos fuimos un hotelito allá adelante, güey. No, pinches eructadotas a pura carne al carbón, güey. Pura carne al carbón, no olía. Me hubiera sacado el pepinillo. Sí, bueno. No, eso fue, ¿no? Cuando estábamos descansando me gruñía la panza, nada más, güey. Tuviste que acostar de panza una media hora, ¿no? Para que bajar el retortijón. Está cabrón eso que estás echando patitas, güey, que te empieza a retortijar la panza y dices, dale, güey, no me quedes mal, cuerpo, güey. Es cuando más me tienes que rendir, güey, que empiezas a sufrir de hambre. ¿Qué pasó, güey? Por fin cayó algo en el año y nada. Sí, primera vez al año que estaba concretando, jefe. Pues yo desgraciadamente, güey, al contrario que el Rulo, yo no, güey, a mí sí me mandaban a la verga en el Burger King, güey. Sí, así que te mandaron a la burger. ¿Pero cuántos años tenías, güey? Como 18, 19, güey. 18, güey. Sí, güey. Sí, no estaba, ya no le diría a alguien a mis 25. También llegaste con tu cuponera, güey. Ahí buscaba tus cupones. ¿Qué quieres? Ya iba a pedir. No, pero de lo que está aquí en la cuponera. Primero de aquí y ya luego ya ves que pides lo que... También se le declaró con una erección. Pues también no mames, güey. Luego, pobre morra, le espantó, güey. Venía igual en pants, güey. ¿Y así, no? No, amiga. ¿En silla bajita, no? En silla bajita. Sí entendí, güey. No hable de bulto. Mientras la hablaba, nomás se le queda viendo a los pezones. Y ahorita es el mismo caso. Sí, no, sí. Oye, quería decirte que... Sí me gusta, te agarrabas la entrepierna. Como chingados no se iba a dar cuenta la morra. Sí, era puras banderas rojas, que de su cuponera que... Mi cuponera era red flag. Ya estaba toda mojada, ¿no? La puso a secar en la mañana. Su playera de la América de Calucha. Ya eran puras banderas rojas. Sí, cachó, desgraciadamente, esa morra cachó toda la red flag que pagué con morralla, güey. ¿Cuántas veces te vas a sacar? ¿No has visto así de ladito? Yo saqué toda la morralla, ya, güey. Y unas de 50 centavos, pero las traía con un chingo de Durex. Como para hacer 10 pesos, pinche banchezote que para hacer 10 pesos, güey. No mames, te das más en el fierro viejo por esas. Todavía la quebraste aquí, güey, en la mesa, güey. En la esquina del mostrador. En la esquina del mostrador todavía las quebró, güey. 87.50, ahí está, Jeva, cuéntale. Te coloca, Ahí está madre. ¿Qué sucursal era? El sucursal, prolongación División del Norte, güey. La banda que está de Xochimilco por ahí, la que está sobre la Prepa 1. Ahí el Metrobús Prepa 1, ahí el Burger King que está ahí, güey. Todo suena mal, ¿no? Xochimilco, Burger King, sí, todo. En mi historia está de la verga, güey. Aquí hubiera estado mejor, aquí en Tlalpan. Sí, güey. Porque ya todo lo que es prolongaciones que está como, ¿no? División del Norte está chidito, pero prolongación... Prolongación ya se va perdiendo un poco el... Sí, el caché. Aquí el profe Yanni Pex trabajó aquí un tiempo, ¿no? Sí. Estuvo de gerente en varios Burger King, güey. Aquí aceptan pura gente de 22 años, güey. Con esto que te da 22 todavía. Todavía no existía McDonald's, jefe. Todavía no existía el... ¿Cómo se llama? Burger Boy. El Burger Boy. En la calle de Niño Perdido, que ya tampoco existe, güey. Ya tampoco existe Niño Perdido. Te dan por las referencias ahí. Ahí donde está. Plateros, güey. En Plateros. Afuera de Canadá. En la zapatería Canadá. Chingadera ya no existe, güey. No, pero generalmente sí emplean aquí pura gente joven, ¿no? Sí. Ya hay un límite de edad, ¿no? Pues el límite. Están pendejos todavía. Sí, para que todavía las puedan explotar, ¿no? La edad que todavía se dejan explotar y no hacen ningún pedo. Es la realidad, ¿no? Antes de los 20 años, güey, pues tú estás frágil, güey, no conoces mucho de la vida y piensas que 500 pesos a la quincena, pues es un buen salario, ¿no? Más a los 20 años, ¿qué gastos puedes tener, güey? Vives ahí con tu... Pero pues los días te das dos chavos a los 20, ¿qué pedo, mames? También hay que... No es la edad, que es lo que haya vivido cada uno. Cumples 23 y eres gerente, ¿no? Ya nada más por pura edad. Bueno, a los 23 años ya. Sí, pues esas veces que algo hay mal y no, pues quiero hablar con el gerente, sale el gerente, está más chavito que el cajero. De 23 años le cae la sudaderota, le cae así todavía. Pero el gerente. No hay otro nombre que era del gerente anterior, ¿no? Si ya eres él, güey. No. Sí, güey, eso es lo malo de estas chambas, que también, pues los morros duran poquito, por eso dice, el que llega a los 23 trabajando en Burger King es gerente, porque es una chamba que te gusta que dures 2-3 meses chambeando aquí, güey. Sí, nada más son eventuales. Es tu primer golpe de realidad con la vida, güey. Que tú sales bien verguita de la prepa, de la secu, a querer ganarte el pan, güey. Y ahora le puto metes a trabajar al Burger King y va su pago y lo que lo pueden hacer. A ver si es cierto que la vida es fácil, cabrón. Y ya de aquí... Sí, güey, pero ese güey así cree que todavía a sus 40 años piensa que todavía la vida es así, güey. Ahorita voy a pedir aquí afuera, ya vi que está el señor ahí acomodando carros. De chalán de él, ¿no? Chalán del señor. Chalán del chalán, podría ser, güey. También estos lugares son como clásicos para esa cita que estás con una chava y que dice, no, pero puedo llevar a mi hijo. ¿No? Esa clásica, ¿no? Que ya agarra con medalla, pero podemos llevar a mi hijo. Y... Ahí por la segunda o tercera cita con ella te lo dice, ¿no? Sí. Oye, no, es que te iba a decir algo, ya. Y ya te tienes que traer al entrenado que dice acá, al entrenado. ¿Y cómo te lo presenta? Te lo presenta en un Burger King, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, güey. Ajá. Te lo presenta ahí en el Burger King. A su ¿Qué chavo, pasó, campeón? ¿Cómo estás, no? Saluda, Jorgito. Cariños que nunca le echa a su chavo el jefe, ¿no? ¿Cómo estás, mi madre? Te traes una gorra original, ¿no? Sí. Y allá su chavo hasta con piojos allá en su casa y aquí... Gorra de Checo Pérez, ¿no? Mira, está bien de la Fórmula 1, hijo. ¿Sí te gusta la Fórmula 1? Sí, eso, campeón. Pide, hijo, cualquier cosa, pide. ¿No? Y mientras atrás dan unos arrimones a su jefe. Se van los juegos, sí, acá caldeando con su... Caldeando con la jefa ahí al lado de los juegos. Vete allá arriba ahí. Sí, así, ustedes quedan aquí abajo, ¿no? Vete allá arriba, hijo. Los juegos están allá arriba, aquí te esperamos, córrele. Si vamos 2 horas, quédate ya. Un billete de 50 pesos que nada que ver, no, toma 50 dólares, no toma la arriba. Sí, jefe, aquí le presentan, clásico, aquí es donde le presentan al baby, sí, es bueno. El recorcholis también es otro lugar que lo llevas al entrenado. Ese es el momento donde ya se dejó de que fuera un detalle para que fuera una relación seria, ¿no? Sí, otro tope con la realidad. Sí, güey. El segundo tope con la realidad después de los 25, pues es ese, que ya son muy pocas desocupadas. Güey. Pero ya sí, ya te la gana, güey, ya llega. Ya, no, amiga, no, se portó bien linda, es bien lindo, y nos llevó algo de aquí. Le compré un balón a mi niño y le compraste un balón al plebe, ¿no? Le diste un pinche balón, güey, hola, carnal. A quedar bien, a ganarte la criatura, ¿no? Ajá. Todavía lo bajas del carro cargando, ¿no? Se quedó dormidito. Lo vas cargando, ¿no? Órale, cabrón, ya llegamos. Le aviento un vaso de agua. Una cuba a la mitad. Le aviento una cuba a la mitad. Ya chingada. Tu chavo, chingada madre. Me vas a dormirte a la fiesta, cabrón. Dije que no te durmieras, güey. Son las 6 de la mañana, te quedas, güey, ¿no? Ahí se lo enchacó la boca a uno de sus hijos. Lo sacó dormido al aire. Pobre niño, le dicen el doble cara allá en su casa, güey. Toda la ropa, salchicha, chamaco. El único niño con embolia es su hijo, güey. El primer caso con embolia. El primer caso de embolia infantil, güey. Embolia infantil la tiene el jefe. Pinche choque de estar jetón, güey. De repente te sacan al aire, bien tabaco viejadito. Te sacan al aire, güey. Embolia infantil, exactamente. Se le dijo que no se quedara dormido, güey. Se le dijo... Sí, güey. ¿A qué vas a un bautizo? A pistear. Y al otro niño y al El que no es tuyo hasta viene envuelto en un baby ming, lo baja. Sí. Acá la lleva bien dormidita. Las orejas quedan así como... Lo voy a reposar así. Que no se mueva. Que no tengo un movimiento brusco el chamaco, ¿no? Pero así también este güey así con los hijastros al principio, ya. Cuando llevas 3 años de relación con el hijastro ya empieza a agarrar confianza, ya. Ya no lo toleran. Yo soy tu papá, yo sí te parto tu madre, cabrón. Lávame los tenis. Ya sus hijastros le esconden los zapatos. Se va la chamba, ya no las tiene un par, güey. ¿Dónde están mis zapatos, güey? Ya se fue sin zapato. ¿Por qué el señor Raúl se llevó mi PlayStation? Ya probé una de pollito, esta 2-3, ¿eh? La primera que probé está chida. La crispy está buena. ¿Así le diste fuego a toda? Sí, güey. A ver, cuando íbamos a ir a Miches, güey. Como aquí el viejo Wango, mire cómo va. Va, pues sí. Échale, profe Yani, échale. A ver, esta nada de chica, no voy a agarrar una de res. Esta. Yo ni hablo para comer, jefe. Yo no. Yo no vine a comer. Sí, a huevo, sí. Esa es la Whopper, jefe. ¿La Whopper? Ya también es. Ya la Angus, la dejamos al final. La Angus. La Angus es el corte fino, ¿no, güey? El corte fino. Esta va a estar buena. Estoy esperando eso, el máster. Déjala corta. Estoy esperando que se acaben las de pollo. Las de pollo, nada, no se hambriado. Ayúdenos con las de pollo, ayúdenos con las papas, jefe, que ya están bien frías. Hasta adelante. Las papas están cansadas. Mira, mi Mai. Esta es pura carne, nada de hueso, ¿eh? Ándale, como te gusta, pura carne, nada de hueso, güey. Pura carne, que te choca. Literal pura carne, porque no trae ni... Sí, no trae nada, ¿vale? No trae ni queso, no trae mayonesa, no trae nada. ¿No? Parece el lonche que te pone tu mujer, güey. Ya de malas, ¿no? Pura pan y ya, pura pan y... Ya no esté chingando y lárgate, corre. Vamos a ver de qué es esta. Ah, no mames. ¿Está buena? Esta está buena, ¿eh? Y luego también salen los chavitos bien felices con su corona, ¿no? Ya ves que le ponen su corona de... Sí, güey. ¿Pero es para los niños nada más? Si no, una... también puedes pedir una de... Ahorita que solicitar una coronita, sí, güey. Pero sí salen bien felices, pero ya que te lo llevas en metro hasta Aragón, güey, ya llegaron. Sí, güey. Ya llueve. No, che, coronita hecha mierda, güey. Ya lo que sientes tan chido ahí con tu corona allá por Musquis. Pero sí te has fijado que luego en el metro Musquis, pues el metro va por arriba, ¿no? Ajá. Entonces ahí es donde se comparan dos niños. El niño que va en el carro con su coronita, acá sí. Ah, sí. Y tu chavo con la corona toda mugrosa, toda aplastada, güey. Ni es de ese día la corona, ¿no? De 2, 3 días. De la vez pasada que fueron al Burger King 2, 3 meses antes y ya la llevó el morrito, ¿no? Ya llega ya la corona y ya otro morro maldoso ya se la tira de la cabeza, ¿no? Ya, sí, güey. Mamá. Nada más porque tu tío Raúl te llevó a Burger King, ¿no? Así le dicen el tío. ¿Tu tío Raúl? Entrenados. Mis hijastros así me dicen tío. ¿Tío Raúl? Sí, soy un amigo de su mamá, lo sabe. Soy un amigo de su mamá. ¿Qué pasó? Ahora no va a venir el tío Rulo. Ah, no. ¿Qué pasó, tío Rulo? El tío Rulo ya lleva dormido aquí toda la semana en el sillón nomás. ¿Por qué huele alcohol el tío Rulo? El tío Rulo iba 15 días ahí, no seas cabrón, güey. Me paré por agua y ya no estaba en el sillón el señor Rulo. No me durmió, mamá. No manches, pinche Rulo, güey. Yo no sé, güey, me contó la vez pasada que ya llegaste a la edad donde sales con morras con chavos de tu edad, güey. Sí, güey, sí, ya básicamente ya vamos a la prepa. Ya estaba con un güey de 20 y tantos ahí de... Lo quería mostrar, güey. Lo quería mandar a la tienda ya que se para el chamaco, un 85, güey. ¿Y tú por qué vienes aquí, cabrón? Te veo tu parón de culo. Pinche patín en la espinilla que me dio, güey. Así lo corrieron, ¿no? Así ya lo corrieron. Pinche rodillazo que me metió el culero, güey. No manches. Ole, pinche tío Rulo. Pues la mamá soltera es... Mamá soltera de hace poco, ¿no? O mamá soltera de 1, no de 5, ¿no? Te llamas montaña entre todos, güey. Te llamas montaña entre todos, güey. Pásame su pequeño cúter, Master. Ahí está el cúter. Mire, ah, la madre, ¿no? Mira. El pinche terror de Iztapalapa con esta chingadera, jefe. Ah, eso es como doble pan, ¿o qué es, güey? Sí, güey. Tiene como un cóctel abajo, ¿no? Es de doble, sí, en lugar de doble copia, carne con pan para doble que pan. Se llenen. Ahí está, mira. A ver, güey, ¿se la puedes enseñar aquí a la bandita, mi Rulo? Sí, güey, mira nomás. Sí, doble pan, ¿no, güey? Mira, papi. Es como de 2 pisos, ¿no? Es unicel, creo, de lo demás. Es como el pastel que te dan abajo la tabla. La base de madera. La base de madera. Échale, jefe. Es como un sándwich de 2 pisos de esa madre, ¿no? Que ahí nos dices qué tal está, güey. Esta está chida. Se ve bien triste, bien aburrida la verga, bien acá, pero... La carnita está chida. Pan de Zacatlán este. Lo puedes identificar aquí en Chile. Como el matrimonio se ve, diría. Pan de feria. Pan de feria, está bueno. Y ahora ya tienes que ordenar en pantalla, jefe, ahora ya no. Sí, güey. Nada que... Está complicado, jefe. Por más que uno no quiera, ya no hay otra opción. Nos está alcanzando la tecnología, patrón. Es correcto, pero... Este güey ha visto evolucionar el mundo, el jefe. De la bomba nuclear, ¿te le tocó, no, jefe? La bomba nuclear. Y el primer hombre en la luna. Es el único que saca todavía calculadora, pero calculadora para hacer cuenta. Sí, no es calculadora, ¿qué? Calculadora. Hay un Casio calculadora. Hace falta la hawaiana, va una con piñita. Una carreta a la mexicana. Pero aquí el mate no nos ha platicado si tiene una bonita anécdota aquí en Burger King. Sí, que fue tus anécdotas en Burger King. Algo. Pues nada, cuando la construimos, güey. Se electrocutó un güey. Esa es la anécdota que tengo. Que me han corrido abriado, ¿no? ¿Cómo si aquí no vendemos alcohol? No mames, ¿por qué no borracho? ¿Por qué no borracho de Burger King? Súper vegetal, ¿no? Creo que eso no suena. Agarra la vegetal, nada, qué chingado, güey. Este es para Rulo. Para Rulo, con queso, Whopper, más Whopper, Whopper, crispy. Vamos a darle a la crispy. Ahora sí se da el lujo de escoger y cuando viene nomás anda viendo cuál es la más barata. La más chiquita, la de 39, ¿verdad? Ya se da valor. Escogen, hijos, pero no, pero esa no, ya se da valor. La Whopper, la Junior, la que diga Junior, ustedes esa. La que diga Junior. Mira, esta también viene con pan de feria. Ah, está chida, güey, ¿eh? Aquí es aquí para mi abuelita, ¿no? De la feria de la mezclilla. Para mi suegra. Para mi suegra. Fueron a la feria del burro en Apan y solo me trajeron esta hamburguesa, ¿no? Mira, está chida, ¿eh? Está chida. ¿Qué tiene adentro? ¿Como ensaladita? Ensaladita, pollo. Doble pollo, pura madre. Doble pollito. Un curita para... Tiene el premio, yo creo. Un curita, ¿qué ves? Un curita. No, no, todo. Es la cajita feliz de aquí, güey. Es spicy, es spicy. Ahorita están dando superhéroes. ¿Alguien? Y el máster siempre quiso ser la mujer maravilla de niño. Siempre, siempre andaba entaconado y enmayado el jefe. Entaconado. Pues recibió mucho bullying en la, en la juventud del jefe. Pero a bola de madrazos le quitaron eso ahí en su casa. Pero luego, ¿cómo se le quita? ¿Cómo se le quita a la gente? Se debe de... ¿Qué dice el jefe? Anda de pinche homofóbico aquí. ¿Ah, yo qué? Nomás dije que andaba así vestido, pero que a punta de madre se lo quitaron. ¿No? Casi se le debe quitar, dice, se le debe quitar eso a los putos, dice. Limpia, güey, una limpia. Yo supe de alguien que... Lo pusieron de cabeza una semana, dice. La sobada, dice. La sobada se quita. Pero ¿de dónde le dieron la sobada, más? No, con eso no se quita. Si fue ahí no se quita, ¿eh? Este es Langus, güey, ¿no? ¿O cuál es esta, güey? No, este ya se va otro pedo, güey. La Agustín Lara. Agustín Lara, déjase las cortas para que pues, alguien si la quiere probar. A ver, sí, master. Voy a agarrar su charolita, para. Ahora sí que pártamela. Sin se la parto en dos. Miren nomás, chulado, hombre. Mira, ¿hay alguien si quiere la clica? Mira, mis santitos. De una vez. Che Santos ya llevaba media hora aquí nada más viendo, ¿verdad, mis santitos? No, güey, ya. Nos hace señas y ni lo pelamos. Sí, ya nomás está. ¿Quién la quiere probar ese güey? ¿A tú, güey? Va, güey. Ya las últimas, ya te haces tanto. Ya, por favor, güey. No me paro, güey, ya, güey. Ya los labios bien cenizos, ya todos blancos, güey. Este es el machete. Ya me dejaron sin ángulos, este puteado me la dio con esta, güey. Esa es otra, güey. No, invíteme esa, la micha esa. Del de pan de feria. Con todo y papel, que ve, cuidado. Ahí está, a ver. Entrale. Ah, cara, no, ese es un puro medallón de pechuga, ¿eh? El medallón. Ah, sí, mira. Esta sabe exactamente igual a las otras, nada más que con doble pan. Pues sí, eso es... Pásame. Las catas, este juez guarda siempre los sobres. Sí, eso es de los que se lleva todo, se lo va a llevar. Ahí te ve un chingo ahí en su cajón de los... Y ya vas a ver que en Navidad ya lo saca, güey. De los que en Navidad ya tienen un chingo de sobres. Con ese cóctel de mariscos, ahí nada que saca todos estos, jefe. Los vendo en la Barcela, ahí en mi oficina, güey. Tiene un frascote de Nescafé con puros de estos, lleno de estos, mamadas. Ya caducaron hace 10 años, pero ahí tiene... Ahí los guarda. Ahí los guarda. Mayonesa, jefe, su fuerte. La mayonesita. No, yo sí no le echo. Ya por sí muchos ya traen como aderezo mayonesa, ¿no? Esa ya trae, güey, la que acabamos de probar ya trae. ¿No? Ni les agarra sabor, nomás se las amputa así el máster, güey. Es probarla, güey. Ya mastique, parece. Es decir, a la banda si estoy chidas o feas y el jefe le está valiendo vergas, me estoy ignorando, güey. Él nomás presta y presta. Es que, güey, porque te digo que íbamos a comer, güey, invítalo a grabar un video a un gimnasio y no va a querer. Sí. El próximo video en una biblioteca, en serio. La huevo. En la Vasconcelos, ¿no? El próximo video. Biblioteca Vasconcelos, a ver si jala el Rulo, ¿eh? Eso está bueno, ¿eh? Que se... Ah, fue la que me dice, ¿no? Mi... Sí, la Angus, ¿no? ¿Qué tal mi sanito de sangos? Buena, ¿no? A huevo. Sí. Ya estaba eso, ya la poma sale ya toda movida. Toda movida, sí. Ya le estaba dando el... Así se limpia nada más, güey. Ajá. Ya ves que le dan ataques a mi santo, güey. Ya le dan ataques. Si ya también pinches santitos le hace falta su hamburguesita, ¿va? ¿Hasta qué edad está bien visto venir al Burger King, güey? ¿Hasta qué edad? La neta, güey. Pues creo que... ¿A qué edad está bien visto venir? En una cita, en una cita. Ah, ya, ya. Tú eres una morra. Como... No, es que veniste hace 2 años, güey, ya no estaba. Eso, sí, güey. Ya tiene 15 años que no estás en edad, güey, no mames. O cuando tiene que ser algo serio, o valiendo madre, o... Yo digo que... ¿Va a tener una morra que hasta un 25, una peseta todavía? 25, ¿no? 25 añitos todavía que tengas una morra del Burger King, porque no es algo barato, güey. No, güey. Una morra acá que le traga. Nah, pues sí. ¿Cuánto sale? O una morra que sí tenga trabajo. Una cita. No, te va a mandar a la chingada, güey, con tu burger. Una cita aquí en el Burger King, ¿cuánto te puedes costar, güey? Pues échale cuenta. Chesquita, hamburguesita, postrecito, todo así. 600 mínimo. Mínimo, güey. Baratito, sí, 6-8 varitos. Sí, güey. Los así. Pasajes acá, y luego si quieres ir al picadillo, jefe. Ya se lleva ahí toda su pinche. Ya se lleva ahí toda su feria, jefe. Hola, y aquí quincena. Adelantito están en 500 baros, güey. ¿500? El más barato, güey. No, no, caro, no, está muy caro. Están caros, güey. Aquí hay como de 200, 110, güey. ¿Acá están chidos? Es un pinche estacionamiento nada más, güey. Es una cita barata, eso sí, güey. No, porque ahora sí que con ese presupuesto puedes encontrar todavía más opciones. Ajá, con eso que haces con 8 varitos así para una cita del Burger, ¿qué? ¿Te esperas al miércoles del tianguis? Además, te llevas al tenis del miércoles, ¿no? Te llevas a la barra. Se desayunan un guarache cada quien. Ah, ándale, güey. 120. Un guarache, una blusa. ¿Le compras su blusita? Una blusa, un brasier de los de... su pantaleta. Ya de media vida, ¿no? Su pantaleta color carne. La pantaleta color carne. La tradicional pantaleta color carne que nunca va a pasar de moda. No, tan sexy, tan... A mí me prende eso. A mí. Sí. O con un moñito enfrente. Chulada, güey. Chulada. Pantaleta color carne con moñito enfrente, sí. Brasier media copa. Color champán. Color champán. Qué pinche chulada. Sí, güey, ya le compras acá. Ahí te vas gastando 300 baros en eso. Le pones pilas a su reloj todavía, pues ahí tienes con el de las pilas. Le pones pila a su reloj, güey. Y estos más también son de los que se lleva al jefe, ya le echa alcohol y ya en la calle, que ya en la calle, que ya traigo mi coquita, sí. Ya para que no le pare la patrulla. Hasta se la mezcla cachito y todo, le echa su mineral, le echa su agua, le echa su ya se coquita. Ya se le echa campechanita. A la Yanni va al pomo a la farmacia por un alcohol en 96, jefe. Suruapan. Y con popote, güey. No, y si te da hambre, en el tenis te echas un misiote, güey. Un misiotito, tacos de misiote. O sea, y no llevamos ni 500 baros entre todo ese desmadre, güey. Sin pedo, güey. Entre todo ese desmadre no llevamos ni 500 baros. Y hasta que das bien al músico que se acerca mientras estás comiendo le das un diezito, ¿no? Toma, campeón. Pásame el cúter del profe Lalo. ¿No hay el cútercito? Cuidado, güey. Cuidado, güey. La katana. Además de que también como que tuvieron un... Como que revivió mucho la hamburguesa y ahora en todas partes hay, ¿no? Ajá, güey. Hamburguesas al carbón, hamburguesas que con esto, hamburguesas que con lo otro. Sí, como que ya se soltó mucho como negocios independientes de hamburguesas, ¿no? Sí, güey. Y no es por nada, y máximo respeto a Burger King que nos dio chance aquí, pero pues no hay como una... A mí me laten más hasta de carbón. No nos dieron chance, güey, de hecho. De hecho, están malviando de ese rato, güey, ¿no? Están todos aquí, ¿verdad? A ver, aquí nos vemos, güey. Ya pagaron la luz 2-3 veces, güey. Pero no, las de puestecito, pues no mames, las de... Un zaguán que abra su... Que una señora que abra su zaguán y saque su carbón, güey. Se va a ver más verga que cualquiera de este pedo. Sí, güey. Y nada más de Burger King, hamburguesa y de todo. Estás ayudando a que acabe la primaria el chavo, ¿no? Sí, güey. El meserito. Y a la señora todavía te le puede echar a correr porque ya está grande, güey. No le pagas, güey, puta, güey. Cierta edad para venir, ¿no? Ya no puedo traer a alguien aquí, ¿verdad? ¿No? Sí, no, ya quería hacer una cita, que cerrar un business, ¿qué? Ya tiene que ser en la farmacia París, ¿no? Le impresionan más allá, güey. Sí, que aquí andaba a tener que ser aquí, güey. Pero aquí enfrente está el Sanborn. Lo malo es que si aquí es caro, allá es peor, güey. Sí. Unas enchiladas suizas de unos 300 baros, no. A si no le van a bajar. Para compartimos, jefe, ya para... Eso está bueno, ¿eh? Porque ya estamos... No mames, trae guacamole, güey. Yo le voy Trae pollo, trae guacamole. ¿Cuál? ¿Esta chiquilla? Esta me gusta un chingo. ¿La chesa? Para... Que es como tortita, ¿no? Es tortita, ¿no? Uh-huh. No mames, ya estamos llenando bien recio, güey. ¿Otra micha? Sí, dice, sí. ¿Cuál te parto, mis santos? ¿O te paso una entera? No, sí. La quiero entera, güey. No, palabras limpias, mis santos. ¿El baguetito? Ahí está la tortita, mi Héctor. Ándale, papá. Que yo voy a empezar a saltarme de unas prendas, güey, sí, porque yo estoy llenando bien cabrón, güey. La neta es que sí, jefe. Sí, ¿ya sí parado está de plano? Sí, ya, güey, ya pasaste el segundo round, ya es de pie, güey. Ya no le cabe sentado, ahora parado, a ver si le cabe. Me recuerda una mujer, ya no me cabe sentada. Nada más parada, me entra. Se recargones en el buró, pero bueno, güey. Ya se oye su respiración, güey. Sí, ya me quito el calculito, ya. Ya chifla su... Sí. Ya no chifla la respiración, pero... Estábamos mandando ya a traer unos paramédicos para usted, jefe. Ya lo veíamos muy raro. Te la meto huevos, güey. La neta sí ya me estoy llenando. Ya llevo a llevar como 2 burgers completas. Cada quien yo creo que llevamos como 2, yo creo que unas donas. ¿Esa qué tal está, mi Rulo? Esa, yo vi que le diste una verguisa y se ve chingona esa, güey. Doble carne, guacamolito. Está de 10, mi hermano, ¿eh? Tiene guac. Así trae guacamole, güey. Está como me gustan, dicen por ahí, gratis. Pero es que se apartó las mejores, las fue jalando para allá. Sí, güey. Es que yo sí hablo inglés, güey. Yo sí les entiendo lo que yo sí les entiendo. No sé si trabajó aquí, güey. Yo sí sé de qué están hechas, güey. Yo la entiendo, güey, pinche chicken, güey. Yo no la entiendo la buena. Ahí está el empleado del mes, ahí está su foto todavía. Sí, Raúl Matías, el empleado del mes. El desempleado del mes, ahorita ya es. Ahorita ya está dando en la madre a la mesa con el cuchillo, le estamos dando. Sí, ya. Ese es el del menú infantil, jefe. Mira. Doble. Hamburguesa doble con rajitas, güey. Entonces, sus rajitas, su lechuga, su mayonesa. Su lugar chile me la aplicaron y me dieron como 15 veces la misma hamburguesa, güey, pero... Creo que hemos comido la misma. Sí, güey. Nada, la comamos la lechuga en medio, pan en medio, güey. Rajas, güey. Jitomate arriba, jitomate abajo, güey. ¿Esta vez se trajeron de cebolla? Al menos, ¿no? Pues le picó traje, güey. No, esa misma. Estoy pescado empanizado esa madre, güey. Sí. No, ahorita vamos a desperdiciar. Se la voy a llevar a mi abuelito, lo voy a... Yo esa mejor se la llevo a mi abuelito. Esa está blandita, se la voy a llevar. Esa se la guardo. Sí, para probar distintas, ¿no? Ya probé ese guango. ¿Esa ya te tocó? Pues esta misma te la pruebo, se la llevo aquí para mi... Para su abuelita también. Para su abuelita. Sí. Esa es la Junior. No, esa la llevo Super Junior. Esta es la clásica, no la que está baratita. Sí, güey. Es la que generalmente pedimos, ¿no? Sí. Esto sí lo has probado, míralo. Se parece le echaste al fondo el Rulo. Ya estoy hasta la madre de esa hamburguesa. Sabe, es la que siempre, cuando vengo aquí precisamente con la dama y trae a su chiquillo. Pero ahí en la pantalla se ve bien grande, ¿no? Esa hamburguesa. Sí. Ah, sí, güey. Pues es lo clásico. Pues cuando usted manda sus nudes, sus packs. Se ve igual, ¿no? En la pantalla se ve una chingadera. Ya en vivo, ¿no? ¿Ya en la realidad? Así que ve. Bueno, igual que la bolsita de la catsup, güey. Pinche pirinoleta que ve. Nomás se da una vuelta para tomarse quién sabe qué pastilla, güey. Depende del ángulo. Todo así como usted la aplica, sí, güey. Así también las fotos de hamburguesas. No siempre te decepcionan, ¿no? Deberían ser más realistas con las fotos de KFC, de Burger King, de McDonald's. Que te pusieran las medidas tal cual. Ajá. Pues te ponen la hamburguesa bien mamalona, güey, bien chingona. Que pongan una así en exhibición. Como en las comidas corridas que sacan un guiso con arroz, güey, y playo. Así que tengan una hamburguesita, ¿no? Que era mole y que ya a la 1 de la tarde, ya a las 5 ya es mole verde, ¿no? Se ve bueno el arroz blanco, no mames, era rojo, güey. Se antoja un bueno cuando pasas junto a una de esas, ya toda sudada. Sí, güey, pinche agüita ya bien mojada, la madre es el guiso, ¿no, güey? Milanesa con papas y sudando así, güey, sí, se ve así la gota. Así le habían de poner aquí en exhibición. Bueno, acá la tamaño real, güey, y aparte las madres se echan a perder creo que en 15 años, ¿no, güey? O sea, ahí no la cambian tan seguido, güey. O como una vitrina de carnitas también, ¿no? Ya, güey. Ya la vas eligiendo, denme aquella. ¿Su foco? Ahí que nada, vayan pasar, échame esa, güey. La que se movió, ¿no? La del lado, güey. La que se movió. Como el chicharrón, ¿no? Ya vas escogiendo, ya vas eligiendo tú. El carnudito de acá. Básicamente son como las mismas, pero con, como dice usted. A ver, échale a la Veggie, a ver qué tal, jefe. ¿Yo? No sé que delate la Becky. Se ve de lejos que delate la Becky. A ver, vamos a ver primero cómo se ve abierta. Ah, esto tenía como una piedrita ahí. A ver. Además, traía un anillo ahí de compromiso. Sí, güey. No mames. Esa era de frijoles, trae piedra. Era la estación tele, jefe. No mames, güey. Truena cuando lo masticas. No, sí, cuando te traen una piedrita en los frijoles, así me tocó una, güey. A ver. La se ve como carne, parece carne, pero no es carne. Dale. A ver qué tal está la Becky. Toda tuya. Toda tuya, jefe. Nadie te va a pedir de esa. Sinceridad, todo. ¿Sí? Sí. Sí, dale. ¿Sabe hamburguesa? Sí, lo que decía es que sabe a carne. ¿A poco sí, güey? Sí, güey. Dale, güey. A ver, voy a dar un triangulito aquí a ver qué tal. Yo creo que he probado así esas mamadas de veganos y acá. A ver. Sabe igual, güey. Muy leve, muy poquito. Carne insípida. Ajá, pero... al fin y al cabo carne, ¿eh? Sí, güey. Sí, güey. Usted, Master. Ya ve que usted tiene el colesterol alto y le vale madre cómo traga ahorita, mire. No coca ya. Ya se me están hinchando los tobillos. Tiene gota, Hoy en la mañana tenía gota, le dijimos que era de a gratis y dijo, no, ya me curé. Sí, güey. Ahorita ya siento el tobillo bien hinchado, café tanta. Ya lo tiene como Carmelita Salinas. Para el baño, ya. Yo me los baños, de verdad. Se lleva un monchote. Allá hay papel. Se mete al baño acá, ¿no? Qué bonchosote acá al baño. No seas cabrón, güey. Ni en tu casa agarras tanto papel, no hacen cagón. Luego, no te imaginas a dónde van, ¿no? Sí, güey. El profe que hace del 2, dice. El Gianni Pex es muy correcto al hablar. Claro, voy a hacer del 2. ¿Del 2? Del cuerpo. Voy a hacer del cuerpo. Voy a descomer, dice el profe. Descomer. Oye, los juguetitos esos de... que siempre quieres al Batman y nada más tienen al pingüino, ¿no? Sí. Nunca tienen al principal. Nunca tienen los... No, pues no, está más caro. Nunca tienen al principal, güey. Está cayendo a toda madre. Ya nos quedan 4, güey. ¿Le echamos huevos o qué? Sí, ¿no? Una por esta, una vez. También eres... Vamos a apañarla. De los que toman un chingo de aquí, como es refresco de refil, ¿no? Sí, güey, te atascas, güey. Te atascas, ¿no? Como sí, de refil, güey. Ya traía un envase de 3 litros de retornable, güey. Yo le iba a meter la boquilla ya. Le digo, no mames, Rulo, tranquilo. La cubeta de la casa de Toño, güey. Nomás porque no ocupo, güey. Sí. Pinche Rulo, güey. De los que todavía se van y todas agarran uno para el camino, ¿no? Sí. No, yo al lado de decirme, ¿no? Así está, güey. Pues esas servilletas sí me las voy a llevar, güey. Sí, a huevo, güey. No me vayan a tirar las mayonesas por ahí, en la cápsula. Pues sí, no. No se cuesta la charola, ya que están repartiendo desayunos ahí en la central de abastos, jefe, con estas charolas de Rulo. Desayuno. Pan de la ideal. Pan de la ideal, güey. Que son para Navidad. Sí, es para Navidad. Es lo que yo coopero en mi casa, güey. Ahí les encargo. Sí, con estas a veces se reparten luego en la central o en un chingo de lugares, ¿ya has visto, güey? Desayunitos, ¿no? El sándwich, el cafecito ahí, lo lleva el pan. El maestro Gianni Pex tiene su casa platos del Vips, güey, platos enteros, güey. Tengo una vajilla del Vips. Tiene la vajilla del Vips, chinga, ¿cómo le hizo para sacar esas manos? Haz un sartén, güey, quién sabe cómo. Biche bien. Eso, güey, tiene un carrito demandado de Bodega Aurrerá, güey. Con el que saca sale a venderte guacanes preparados. Yo sí tengo una del Walmart, así, güey. Yo sí tengo una del Walmart, güey, por Dios, güey. Vende bromas. ¿Y eso también cómo fue, güey? Pues lo compré en el tianguis, güey. Me lo vendió un güey, o sea, con esos huevos que... Ajá. Pues a él no le costó, obviamente, güey. Sí. Pero, ¿qué pasó, patrón este de cómo? Pues dame una manita. Yo creo que ni lo vendía, como que era el que se movía. Dame una manita. Pues a ver, que lo revisan allá. Es el que aquí dice wifi arriba en los nuevos de... Dije, si van hasta trae wifi esta madre, una vez me la llevo ya. Y una luza de carriola. También tenado ahí lo traigo, jefe. La carriolita, la llena de cobijitas del carrito. Y a su jefa aquí en la parte de arriba, en la cara, los piecitos para acá. En las piernitas para acá, güey. Las piernitas para acá y vas a ir. Una vista al niño y un dedazo a la jefa. Es un lugar familiar, no, Pues no vas haciendo eso, güey, que a ver, y que... ¿Cómo está ese bigotoncito? Ahora tiene 6 hijos, el cabrón, ¿no? Reconocido, güey. No mames, güey. ¿Cómo usted? ¿De quién es ese bigotoncito? A ver, a ver. Hay que tener cuidado cuando uno tiene entrenados, Master. Ajá. ¿Qué hace uno delante del niño o de la niña? Sí, sí, claro, güey. No le vas a poner mal ejemplo acá. No, no, no. Y hay que hablar con claves también hacia la dama, ¿no? Se habla mucho del comportamiento de la mamá. Mamá luchona, la cita del papá que está queriendo tener ese entrenado, ¿no? Y comerse eso. Y que anda haciendo méritos. Pero poco se habla de la bendición, ¿no? Sí, güey. ¿No se habla? No, poco se habla de la bendición. Poco se habla. Del punto de vista de la bendición, debe estar cabrón acá. Va a haber unos güeyes que la pasan bien verga, cada 8 días un güey distinto de trae al Burger King. Sí, güey. Que también dices, mi jefa se la sabe, mi jefa es cabrona. Sí, güey. Y abusan, yo también abusan, güey, porque saben que vas a aflojar. Exactamente, el niño vivido, si tú vas a ser escondida de mamá luchona, y el niño está bien vivido y ya te exprime, ya esa ruca cada 8 días me cambia el papá, güey. Sí, niño vividor, güey. Sí, porque es el niño que ya te lleva la publicidad de Coppel, ya te la lleva así directamente. El catálogo. Mira, este. Tiene 12 años. Este que lo... Hable bien ya, culero. Mira, papá Fermín, el otro, me compró un smartwatch. ¿Y tú? Un guarache con bistec. Hay diferencias. Un guarache con huevitos ni con bistec. Tú me llevas al Burger, el otro me llevó a la Marquesa. Ya va. Que va al Oxxo y le agarra luego su huevito. Sí, ya sin preguntar, sin preguntar, güey. Con la pinche tira esa de chicle, güey. La grandota, la rosa, güey. Así de, no mames, güey. Me voy a tener que ir caminando a 10 cuadras para que me cobre menos. Su corneto, güey. Sí, güey. La Magnum de almendra, güey. Pinche escuincle. Ni tú has tragado una Magnum de almendra, güey. Pinche chamaco, güey. Abre el refri, güey. Ese será invitando a otro culero, güey. Sí, güey, eso sí da coraje. Tienes que regresar caminando. 10 cuadras para que te cobre 2 varos menos, güey. La combi, güey. Ah, huevo. De aquí sí, ya me cobra 7, güey. No, te puedes restar en la directa. Acá separada. Y la bendición, Mañón. No, nada más que se marean en el metro, que se queden en el Uber, ¿no? Sí, sí. Va acompañada de esas cositas, ¿no? De la lista de útiles, la hace el mismo chavito, ¿no? Él le hace solito. Ya te vas a la lista de útiles, güey. Una laptop, tercero de primaria, güey. Una tablet. Acer. De una buena mamá luchona, güey. Esos güeyes el Día de Reyes, no mames. Se rayan, güey. Le llegan a 10 Reyes Magos, a 12. Lo dejan bien rayado ese chamaco. Sí, o sea, tú no lo ves, pero dices, ah, chica. No, te toca llegar ahí con tu Action Man, jefe. Con tu Action Man aquí debajo del... Con tu Rubén 10, ¿no? Porque llevas un juguete genérico. ¿Rubén 10? Llevas un juguete genérico, Dios. Un Rubén 10, ¿no? Ni siquiera es un Ben 10. Su soldado pecho tierra con el rifle. Sí, güey. Se mueven las nalguillas, güey. Sí, ese güey que caminan con paracaídas, ¿no? Es un soldadito bien barato. Que lo ves con un paracaídas y iba cayendo. De... Llevas con tu Max Steel. ¿El Max Steel? El Max Steel, güey, así, güey. No, su casiñerito, ¿no? El casiñerito, güey. Yo tienes que llevar a vacunar al IMSS, güey. ¿Era Liverpool? El casiñerito. Trae una quemada en el cachete, ¿no? Esa madre, así, ¿dónde la agarraste? No? Le falta un dedo, ¿no? Trae pinche mordidota de rata que trae. Le falta un dedo, ¿no? El casiñerito. El casiñerito. Próximamente busquen el casiñerito. Próximamente el casiñerito. O el Max Steel, estaría bueno. El Max Steel. El Max Steel viene armado con su cuchara. ¿Sí, no? O sea, ese tiene de aventuras, el movimiento que hace el Max Steel y se regresa, ¿no? Mucha cucharazo, y se regresa otra vez. Pero sí, ya viste el pinche Max Steel, ¿no? Que tiene un chingo de aventuras, que en la nieve y que en la selva y la chingada. Y esa madre, o sea, tú compras el Max Steel, había una versión piratona. Oye, mamá, traía puras cosas que un desarmador, güey, así. ¿Sí, para chambear? Sí, güey. Traía herramienta, ¿no? Mecánico. Un perico. Neta, sí traía unas cosas. Traía un perico aquí en el cinturón. Sí, güey, sí me tocó esos, güey. El Max Steel sí se usa mucho del tianguis, güey. El Max Steel sí se acabó. Uno que tiene menos articulaciones, ¿no? Porque el Max Steel hasta sus muñequitas se la hacen así, ¿no? Este parece que tiene polio. Este con ala así, güey. Para arriba y para abajo. Sí, eso, güey. Parece que tiene parálisis, ¿no? O sea, tiene como medio cuerpo nada más así, güey. Parálisis ya la que nos va a dar, jefe, con esa. Pero de intestinos, ¿no? Nos quedan tres, güey, ¿qué pedo? No, al chilindrín. ¿Una mordida cada quien, aunque sea? ¿Qué? Una mordida cada quien es así. Aquí todavía tengo mitades, güey. Una, un chingo, dos, mitades. Tres. Ya mitad, mitad. Se guardó dos, ahí está la ¿qué las bolsas? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco. Ah, ya lo estoy pensando, jefe. ¿Sí, güey? ¿Ya, Master? Usted ya mátela. Pero pues qué una, tal, no le va a hacer. Una mordidita, una ahí, un pico. Sí, para probarla ahí. No le va a hacer el feo una caguama ahorita el máster. Ah, cuando se nos baja la comida, güey. Ya verás si le hace feo una caguama. Doble carne, igual, la misma receta de hace rato, ¿no? Sí, güey. Pepinillos, es la diferencia entre pepinillos. Vamos a ver, güey, vamos a darle a ver qué pedo. Es al carbón, ¿no? A ver. Se supone. No, le pintan con un plumón las rayas. No sabe, güey. Sí, ¿cómo sabes, güey? No se le ven las rayas. Ah, huevo, güey. Se le emparrillado, como le llama usted a la cancha de la NFL, ¿no? Ahí se ve el emparrillado, güey. Emparrillado. Son las parrillas. Muy bien. Pero usted lo hace en un anafre, ¿no? El emparrillado es un anafre. Se hacen hoyitos. Los hamburguesas. No, pero me bebida estuvo, güey. No, ya. Esa mordida estuvo bien de más, güey, la verga. Sí, güey. Sí, sí, ya, güey. Pero como dice, una caguama ahorita bien que va a ser estómago, güey. Sí, una caguama, golpecitos en el pecho. Repite acá. Te cargo. Para que repita. Te cargo. Un potrecito también me... Un potrecito, ¿no? Un potrecito acá, ¿qué? Ya que me iba a preguntar si traían borrachitos, jefe. Voy a llegar allá a la caga. ¿Tiene capirotada? Una usita. A mí echemos una usita, madre. Arroz con leche, así tendrá. Una pepitoria. Una pepitoria. Una alegría con harta pasa. No rechingue, jefe. No, sí, ya, güey, ya. Full, güey. Estuvo buena. Nos faltó probar la Whopper. Whopper con cheese a la parrilla y la chicken, tortita de chicken, güey. Esa madre, sí. Muy verga, güey. Sí, sí, está bueno, está llenador, está... Y quedó media angus también. Ya quedó media angustina, ¿no? Ey. Sí, micha, güey. También estuvo de 10, güey. Es que nos dejen dormir ahí en los sillones un ratito. Ya con el pantalón ya abierto. Esa manchada sí la estaba. Un cigarro, güey. Unas 2 horas ya nos vamos. 2 horitas, ya. Yo creo que sí nos da tregua, ¿no? Allá en la cama, la alberca de pelota, a dormir un rato. ¿Quitó de los chamacos? ¿Hasta qué? ¿Tú te metías, te tocó subirte a esos juegos de aquí como de Burger King? Sí, güey. Sí, pero de mis últimos como años de que me dejan de traer estos juegos, ¿hasta qué edad te dejan, güey? Ibas en la secundaria. se venía de pinta acá el jefe. Yo traía a mi hijo a que cambiara de zapatos, güey. Es una buena táctica. No, llegabas y lo descansabas, güey. Y ya descansabas los zapatitos, te agarras los otros. Y te das. Ah, pa' que están grandotes. Están grandotes estos zapatos. Cabrón. Sí, cabrón, ya no, güey. Cállate. Pa, me voy chanclando, pa. Aparte son de niña. Yo no quiero estas botas de Tatiana. Llévatelas y cállate ya. Si necesitan unos tenis nuevos para sus chavos, ya saben. Aquí también es el lugar de la técnica esa, güey. ¿Qué, güey? Cambiar acá de calzado. Entonces el indignado trae lo descalzo. Aquí me lo robaron. Eran unos Nike. Unos Jordan, eran unos Jordan. Una foto acá. Mira, una foto. No mames, güey. Qué pierna de Michael Jordan. Estas son. Aquí lo traen, mijo. No, párenmelos, sobre todo. Profeco, ahorita le llamo a la Profeco. Compérense entre todos, si no, yo no me voy de aquí. Al chile, ya saben, ahí si quieren cambiar de zapatitos. O si ustedes son chaparritos y son de calzar pequeño. También, del 4, también ahí, pues ahí, la verdad, los de bastos son morrillos. Si nos está viendo un enano, también puede irle a dar. Y hasta los, como decía, hasta los 10 años ya, como entrando a esa edad de la pubertad donde empiezas a preocuparte por la chaqueta, que te empiezan a gustar las niñitas. Ya es la edad en la que te deben dejarse, que no te deben dejar subir ahí, ¿no, güey? Así es, güey. Edad como hasta los 10. Pero tú todavía llegaste a entrar allá. A los 13, 15 está. Sí, ya cuando estás peludo ya. Sí, ya también ahí en esos, también hay como que niños pederos siempre en eso, ¿no? Como sí, siempre hay un gandallito, ¿no? Pero güey, que el líder, ¿no? Que ya está bien verga, empujando a todos y llega... Que te dice puto, ¿no? Así, güey. De la nada, güey, o sea, es puto. También tuve con esa hiera, jefe, como no quiere que el niño piense cosas. Y te lo hizo desde arriba y tú sentado allá. Puto, puto. Eso de perro que no me oye, ¿qué? Que Rulo. Rulo, véalo de acá. Ya, niño. Ya, niño. Ya vámonos. Ya vámonos, mae. Vámonos, mae, Rulo. Ya vámonos, mi amor. Ya vámonos. Che, loco, puto. ¿Cuánto que no sube? ¿Cuánto que no te sube? No, que Max se va a la verga. El Rulo ya viene intimidado, el Rulo. Ya estuvo, hijo. Ay, no, estuvo. Pásame las llaves del Cutlass. Está bueno, jefe. Estuvo a tragadera, ¿eh? Patrón, muchas gracias, hombre. Estuvo a tragadera, la neta. No, sí, no pudimos contar el menú al chile, entiéndanos, güey. Entre todos le entramos. Era un chingo de hamburguesas y probamos hasta de michas al final y no pudimos, güey. Sí, nos faltaron estas dos, pero ustedes nos dirán cuál es su favorita del Burger King. Nos gastamos. Déjale, saco aquí el ticket. Ay, güey, por aquí lo tenía. Ya ni sale, güey. Ya ni sale. Así que decirles al final, ¿no? ¿Cuánto gastamos, no? Como 200 pesos, ¿no? Lo mucho de salir de esto. ¿Cuánto podría ser de esto? 500, ¿no? Mira, mi jefe, eso nada más y nada menos. 2,506. 2,506 todo el menú de Burger King de pura hamburguesa. Es el zorro barrotero. Yo sí que es el zorro barrotero. ¿Cierto? Lord Suiza. ¿Quién pidió Lord Suiza? ¿Quién pidió? Cloralex. Ya, mi jefe. 2,500 pechareques, le sale todo el menú, todo el chistecito de comprarse todo el menú de Burger King. Sí. Buenas hamburguesas, la neta, y sí, no hubo ninguna que no me la tiera, todas chidas, todas rifadas. Hasta la vegana está chidita, ¿eh? Sí. Rifada, gracias a la banda de Burger King. Síganos acá en todas las redes, en los shows, en todo el pedo. Pero siempre sigan echando certificados de humildad, mis maíz. Cámara. Salud. Ahora sí, patrón. A refilar, ¿no? Ahora sí, que el whisky, jefe, para echarle manzanita a esta madre. Ahora sí, saque el whiskacho. Su pachita de Red Label. ¿Otra, jefe? No, que otra no. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que vuelva a comer hamburguesa usted?